Dios, qué voz, tío. Qué increíble esto. Dios. Siento como que me llamaran, tío. Como si quisieran que me tirara en el mar o algo. Es la sensación que siento. Esto es espectacular. Es increíble, tío. Como si fuera un ángel cantando, es armonía pura, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué se ve ahí? No lo sé lo que es eso. Parece un trozo de plástico, puede ser. Seres elementales, hoy que no hay ningún barco, podríais acercaros aquí porque hoy no hay ningún peligro. Hoy está todo despejado. Menos mal que les han dejado por lo menos un día sin intentar cazarlas o avistarlas. Porque últimamente no paraban de echar redes por todas partes, helicópteros, en fin, de todo. Hoy está todo súper tranquilo. Vamos a ver si se nos manifiestan como ayer, porque ayer vimos ahí un grupo de peces en superficie y por debajo estaban ellas alimentándose de ese grupo de peces. Fue impresionante. Siempre hay cierto sitio donde eligen los peces para estar. Hay sitios, zonas de rocas, algas, algo tienen cierto sitio que siempre están llenos de peces. Y debajo de los peces están estos seres alimentándose. Así que vamos a ir hacia esa zona a ver si allí hay más actividad, porque aquí parece que en superficie no hay nada ahora mismo. Ayer, por cierto, pasé por arriba y estuve escuchando el canto de la sirena y había dos personas. Vamos a ver aquí. Esa es la piedra, tío. Ahí siempre se suelen acercar ellas. ¡Oh! ¡Otra vez! Ey, por allí viene un barco. Seres elementales del agua. Si tenéis algún mensaje para la humanidad, lo podéis comunicar a través de esta cámara. Creo que me están intentando decir algo con sus cantos. Parece que los noto bastante tristes. Se nota en la forma de
entonar ese canto, como si estuvieran pidiendo ayuda o se sintieran tristes por algo. Es muy extraño porque el mar el otro día se llenó de salpas, los organismos esos semitransparentes, y posiblemente hayan llegado a tierra por la contaminación que se está produciendo en los mares, o a saber el por qué, si se está llevando a cabo algún experimento secreto dentro de los mares y eso está afectando a los seres que la habitan. Sé que me queréis decir algo, seres elementales, así que decidlo o intentar comunicarse, al menos, con esta cámara. No me daba buena espina ese barco, ¿eh? Creo que son los típicos barcos que se dedican a investigar seres no conocidos dentro del mar. Me da a mí la espina, tío. Tiene pinta de ser un barco de esos chungos. Además de que se dirige hacia aquí, hacia esta zona. No creo que se esté escuchando el canto a esa distancia, aunque en el mar todo es posible, porque al estar todo plano no hay ningún obstáculo y posiblemente a lo mejor llegue, aunque sea flojito. Ojalá seres elementales pudieran nadar con vosotras algún día, porque sería todo un privilegio para mí. Si escuchar esto ya es un privilegio, no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser nadar junto a alguna de vosotras. Por ejemplo, a la que está ahora mismo cantando. Me encanta tu voz. No sé si me puedes entender, al menos a nivel telepático, pero es increíble escucharos. Impresionante. Tenemos que pillar un día que no haya nada, nada, nada de viento para que se escuche mejor, porque hoy hace un poquito y lo estropea. A ver si sale un día de estos que no se mueve nada, porque va a ser un espectáculo escuchar esto.